estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María de Magdala. Dice el evangelista San Juan, era el grupo de las que lo seguían desde cuando estaba en Galilea para servirlo, y muchas otras que habían venido de Jerusalén junto con él. Entre las espectadoras se encuentra, pues, la santa que hoy se venera, cuya continua y vigilante presencia cerca del Salvador le ha merecido un puesto particular en la devoción de los cristianos, más que su parentela con la Santísima Virgen y San José. A María de Cleofás, así llamada porque el marido era Cleofás, comúnmente se le considera la madre de los hermanos del Señor. Santiago el Menor, apóstol y obispo de Jerusalén, y José. Cleofás era hermano de San José y padre de Judas Tadeo y de Simón. Este último fue elegido para suceder a Santiago el Menor en la sede episcopal de Jerusalén. La identificación de Alfeo con Cleofás llevó a algunos exégetas a considerar a María de Cleofás, cuñada de la Virgen María y madre de tres apóstoles. Cleofás, Alfeo, es además uno de los discípulos que el día de la resurrección de Jesús, mientras iban hacia Emaús, fueron alcanzados por Jesús, a quien reconocieron en la fracción del pan. Mientras el esposo se alejaba de Jerusalén con el corazón lleno de melancolía y desilusión, la esposa, María de Cleofás, siguiendo el impulso de su corazón, iba deprisa a la tumba del Redentor para rendirle el extremo homenaje de la unción ritual con varios ungüentos. En efecto, el viernes por la tarde se había quedado atrás con María Magdalena para ver en dónde lo dejaban. Dice el evangelista Marcos, María la Magdalena y María, la madre de Santiago el Menor y de José, miraban dónde lo ponían. Pasado el sábado, muy de mañana, mientras el marido regresaba a casa, María de Cleofás y las otras compañeras compraron perfumes y fueron a hacerle las unciones. Pero el ángel les anunció, «No está aquí, ha resucitado». A las piadosas mujeres que fueron al sepulcro con sus ungüentos y con su dolor, les correspondió el privilegio de conocer las primeras la noticia de la resurrección. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo resucitó, y es la primicia de los otros que ahora duermen y resucitarán. Esta alegre noticia se la llevaron a los doce y a todos los otros, unas pocas mujeres, entre ellas María de Cleofás.